Luisa María Alcalde Luján, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno de México, dio a conocer la lista de sectores empresariales que no cerraron a pesar de que las autoridades federales han ordenado detener toda actividad no esencial. Las empresas exhibidas son Coppel, Carnival, Andrea y Bolim. En la primera presentación del quién es quién en el cumplimiento de las medidas sanitarias, la funcionaria precisó que 87% de las empresas sí acataron las normas, mientras que otro 13% se ha negado a parar sus actividades para hacer frente al brote del coronavirus. Durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, explicó que 50% de las empresas visitadas ya se encontraban cerradas, 20% accedió al cierre luego de que se le hiciera un exhorto, 17% realiza alguna actividad esencial y 13% se negó a cerrar. El 23% de las empresas que se negaron a cerrar se encuentran en los municipios del país más afectados por la pandemia del COVID-19.